española. Mis renegados ninjas clase S, todo bien, porque espero que la estén pasando muy bien, hoy continuaremos con este fanfic, fiu, pero parece que fue un largo tiempo, pero bueno, ya saben de mi situación, así que vamos con la historia, pero antes de todo esto, como siempre, no soy dueño de Naruto, créditos a sus respectivos creadores, y sin más que decir. Empecemos. Como sabemos en el capítulo anterior, Gato estaba siendo quemado por los aldeanos del pueblo, eso vieron unos mercenarios que aún quedaban en el pueblo, y se sorprendieron, pero uno de ellos dijo, «Maldición, ¿y ahora quién nos pagará nuestro sueldo?», decía uno de los mercenarios molesto, «No creo que haga falta, porque ahora mismo, haremos que no vuelvas a respirar otro día», decía Obito con una media sonrisa, que hizo estremecer al mercenario, y después empezó a correr en quién sabe dónde, y sus acompañantes los seguían de cerca, pero Sasuke dijo, «Shuriken Kagebushin», y las Shuriken salieron en un estallido de velocidad, «Je, fue fácil», decía Lemo, que después cayó secamente en el suelo, y estaba sorprendido, pero los mercenarios solo dijeron, ah, porque no pudieron esquivar las shuriken, y cayeron secamente en el suelo, jejejejeje, solo eres alguien que no tiene mucho chakra, y eso es divertido, porque nosotros sí lo tenemos, y usaste muchos los clones de sombra shuriken. Y eso gastó mucho de tu chakra, para la próxima, no mires nuestra pelea, trabaja para alcanzar la cima, decía Naruto con mucha diversión, y Sasuke solo apretó el puño con mucha rabia, porque le dijeron que nunca se esforzaba para alcanzar la cima, pero Naruto estaba con una media sonrisa, pero los aldeanos, vieron que los mercenarios cayeron, fueron para terminar por completo a los mercenarios, para que no vuelvan a molestarlos, y empezaron con sus golpizas, y los mercenarios solo dijeron, porque estaban recibiendo muchos golpes que no podían devolver, sin duda es una revolución, decía Obito con una gran sonrisa, y Kakashi asintió sin interés, porque solo quería descansar, y vieron a Tazuna, que lideraba el ataque, bien, por lo menos cumplimos con nuestra misión. Decía Kakashi suspirando, y unas horas después, todos empezaron a caminar hacia la casa de Tazuna, y vieron a una Tsunami, que solo estaba en la puerta, y estaba preocupada, pero cuando vio a los shinobis de la hoja, solo suspiró, para después sonreír, y los shinobis devolvieron ese gesto, y unas horas después, Tazuna le contó todo a su hija, y ella sonrió por fin de alegría, porque ahora, ellos eran libres, y su amada familia, podía descansar en paz, porque fueron vengados, y Tsunami simplemente les agradecía a los shinobis de la hoja, que solo asentían, pero más eran Sasuke con Ryusuke, que dijeron que no estaban a su altura, pero el escuadrón de Genma, solo asentían sin mucho interés, porque solo pensaban en cómo coordinar sus nuevos ataques, porque Shikamaru siempre estaba atrás. Para que los rubios, no salieran heridos, y ahora que otros genin sabían su formación de equipo, ya estaban planeando sacar más formación, para que se puedan proteger, y eso es lo que los emocionaba, y así, el día solo la pasaron diciendo cómo sería cuando Tsunami se instale en la casa de Obito, que solo decía que se encargaría hasta que Tsunami y la ola, crezcan económicamente, y Tazuna con Tsunami asentían a las palabras de Uchiha, que solo asentía con diversión, mientras que Kakashi y los miraba desde la distancia, bueno, creo que habrá más cambio cuando volvamos hacia la aldea, decía el Peliplata divertido, oye Naruto, quiero que me des otra oportunidad por la Raijin, dijo Ryusuke se rió, no, y me lo prometiste, pero si sigues con eso, creo que tus palabras, son todas mentiras. Decía Naruto estoicamente, y el pelirrojo solo suspiró, porque Naruto tenía razón, porque él le devolvieron el jutsu que perdió, y ahora debía cumplir su palabra, pero Naruto tenía una copia del jutsu del dios trueno volador, y eso no lo sabía Ryusuke, y no, ¿quieres combatir conmigo? Decía el pelirrojo con una sonrisa amable, ¿qué pretende? ¿Acaso me hizo su sonrisa más sensual? Decía la Yamanaka con una gota estilo anime muy grande, y habló, no, porque quiero mucho a mis espadas, y aléjate de mí, soy muy débil y patética, ¿que acaso no te acuerdas? Decía Ino aburrida, bueno, eso, me disculpo, decía el Namikaze haciendo una reverencia, que Ino miró sin interés, para después recostarse en Naruto, mientras que Naruto, simplemente estaba comiendo algo que Tsunami cocinó, ¿qué paso en este equipo?
Decía Ryusuke internamente, y miró hacia Shikamaru que solo comía con tranquilidad. Oye Shikamaru, me preguntaba qué está pasando en tu equipo, preguntó el pelirrojo curioso, como que, ¿qué pasa?, contrapreguntó el Nara curioso. Bueno, eso, dijo el Namikaze apuntando hacia Ino y Naruto, Ino ama a Naruto, y Naruto, bueno, creo que también siente lo mismo, y algún día saldrán, y serán muy problemáticos para toda la vida, decía el Nara mientras suspiraba de mucho cansancio, porque sus compañeros eran hiperactivos, y también impredecibles. Naruto siempre crece sus técnicas en pasos agigantados, pero Ino siempre se sale con la suya, para que Naruto le enseñe lo que él sabe, y Naruto nunca se puede negar, porque Ino lo manipula siempre, pero qué problemático, decía el Nara deprimido. Je, ¿con qué es eso?, decía Ryusuke con una gota estilo anime, porque Shikamaru estaba deprimido, y eso es porque sus compañeros hacen muchas cosas que hacen, que el Nara haga mucho trabajo, y eso es una molestia para él, pero Sasuke que estaba cerca de ellos, escuchó toda la conversación, y estaba sorprendido, porque Ino siempre quería una cita con él, y ahora, estaba interesada en el chico que ahora mismo, era una gran amenaza para él, y también para su amigo y rival. Jun, apuesto que si le digo que le daré una cita, si me da esas espadas, ella lo hará con mucho gusto, decía Sasuke internamente, y después abrió sus ojos muy grandes, porque no había pensado en eso. Espera Sasuke, ella ya dijo que no quería una alianza política, bueno, creo que se quedó resentida cuando le dije que me esperara. Y tal vez lo acepte, je, pero ahora, ella es fuerte, y también tiene en su poder, una de las armas de la neblina, sería una buena matriarca Uchiha, Jun, eso haré, lo siento perdedor, pero aunque me sorprendiste con tus nuevos trucos, esa Yamanaka, será mi futura esposa, decía Sasuke asintiendo, achú, dijo Ino que miro en todos lados, oye, vaca, no hagas eso, que no ves que tirarás tus virus en mi comida, decía Naruto molesto, Jun, cállate, y es más, es tu culpa por comer mucho, decía Ino molesta. Naruto solo le salió una gota estilo anime, porque ella estaba recostada en su hombro, y ahora le dijeron que todo es su culpa, porque él comía mucho, ¿sabes? Es tu culpa, porque estás recostada en mi hombro, estornuda en otro lado, y déjame comer, decía Naruto serio. ¿Sabes Naruto, qué haremos cuando volvamos hacia la aldea? Preguntó Ino bostezando, y encima no me quiere escuchar, decía Naruto que la miró con sus ojos en formas de líneas, porque estaba ahí incrédulo, y habló. Primero, me ducharé, y no será contigo, porque me harías algo. Segundo, comeré, ya sabes, para que pueda crecer con mucha más comodidad. Y tercero, entrenaré para unos buenos eventos que escuche, decía Naruto con los ojos en blanco. Primero, pudrete, y nunca me daría una ducha contigo. Y segundo, escuché tus que así que me disculpo, porque fue mi culpa porque me dormí en tu hombro, y tercero, yo te iré a buscar, porque tengo que afinar algunas cosas, porque si no lo hago, me quedaré estancada, decía Ino mirando hacia Naruto, que solo estaba ahí sin interés, y siguió con su comida, vamos Naruto, ya me disculpe, y fui sincera, decía Ino mirando hacia el rubio. Que lo miro por unos segundos, y hablo, sabes que si digo que no, irás hasta que diga sí, y no dirigirte la palabra, hace las cosas más fáciles para ti, porque ahora sabes, que no te diré nada, porque de igual manera, estaremos juntos, decía Naruto que solo suspiraba, je, bueno, yo te busco, porque entrenaremos por un largo tiempo, decía Ino sonriendo, ¿por qué no?, digo, eres mi alumna, y dejarte tirada por ahí, sería una vergüenza hacia mi futuro título de sensei, decía Naruto asintiendo, jejejejeje, seré poderosa, y quién sabe, tal vez sea más poderosa que tú, decía Ino riendo con victoria, bueno, eso espero, porque solo estaré hasta que pueda ganar mucho dinero, para después retirarme, decía Naruto que seguía comiendo, ¿y por qué no te casas con mí?, digo, deberías pensar en el futuro. Decía Ino asintiendo una y otra vez, pensar en el futuro, decía Naruto en una pose pensativa, fiu, no lo escucho, decía Ino suspirando, pero qué problemático, pero casi lo dice, decía Shikamaru mirando hacia los rubios, ¿acaso le quiso decir, por qué no te casas conmigo?, decía el pelirrojo con incredulidad, je, con que hay muchas cosas en el mundo, decía Kakashi mirando hacia los rubios, que solo se decían cosas, pero Naruto miraba hacia Ino.
Kirino, que le sonreía a todo lo que decía Naruto, bueno, hacen una buena pareja, después de todo, yo tendría que ser el sensei de esos dos, y además que también Sasuke tendría que estar con ellos, pero ¿qué pasó? ¿Cómo es que terminé en este equipo? Son buenos chicos, pero son muy habilidosos, que no puedo enseñarles casi nada, aunque Sakura es la excepción. Y cuando estemos en la hoja, la entrenaré como si no hubiera un mañana, decía el Peliplata sintiendo, Sakura se estremeció, y miró en todos lados, bien, eso haremos, iré hacia el baño, decía Naruto que se levantó, y unos segundos después, Sasuke se paró hacia Ino, que lo miraba con curiosidad, y Sasuke le sonrió, como solo él lo sabe hacer, Ino le salió una gota estilo anime muy grande, ¿acaso este emo me está sonriendo con su sonrisa más sensual?, decía la llamada. Manaka incrédula, Kiaraaaa, decía Sakura chillando de alegría, ¿qué hará Sasuke?, decía Kakashi mirando la escena, hola Ino, decía Uchiha, hola, creo, decía Ino confundida, bueno, estuve pensando en todo lo que pasamos, ya sabes, decía Sasuke mirando hacia Ino con una sonrisa, no, no lo sé, pero ilumíname de lo que me perdí. Decía Ino más confundida, bueno, cuando tu clan me pidió una alianza, lo estuve pensando, y ahora que vi que eres fuerte por derecho propio, digo que ya no debes esperarme, porque ahora mismo, estoy dispuesto a sellar la alianza, para que nuestros clanes se fortalezcan juntos, y con la unión de nosotros en matrimonio, es lo que terminaría por concretar esta alianza que tú y tu clan, querían, así que si me lo pides, yo te diré que sí, decía Uchiha sonriendo, bien, ¿quieres que yo te diga que quiero la alianza, porque ahora estás seguro de lo que quieres, decía Ino parpadeando una y otra vez, así es, lo quieres, decía Sasuke sonriendo todavía, no, dijo Ino aburrida, bien, cuando lleguemos hacia la aldea, iremos con tus padres, decía Sasuke que se dio la vuelta, pero después miró hacia Ino que se estaba poniendo la chaqueta de Naruto. Creo que escuché mal, ¿me podrías decir tu respuesta?, preguntó Sasuke confundido, eso, bueno, no tengo la intención de hacer esa alianza, digo, es estúpido, porque mi clan, ya no quiere eso, porque tu clan, los insultó con lo que me dijiste, ya sabes, tu respuesta fue, que no tenías tiempo de esas cosas, y no me lo dijiste a mí, se los dijiste a mis padres, y también, dijiste que cuando terminaras con tus asuntos, que ellos se presenten otra vez contigo, y tu respuesta sería un tal vez, respondió Ino mirando hacia Sasuke indiferente, eso dije, decía Uchiha incrédulo, porque parecía que no midió sus palabras, y todo porque estaba enfocado en su hermano, y como él fue educado para ser un heredero de clan, sabía que lo que había dicho ese día, era un insulto hacia los Yamanakas, porque básicamente, le dijeron que los Yamanakas no eran nada, y que si quieren reconocimientos, que lo esperara, pero su respuesta sería, un tal vez, mierda, pero qué tontería hice, decía Sasuke incrédulo, y Naruto volvió, y no, sácate mi chaqueta, decía Naruto molesto, me hace frío, y pues, no lo estás usando, respondió Ino indiferente, ¿acaso crees que no me hace frío?, decía Naruto serio, no lo sé, porque no usabas tu chaqueta, así que la estoy usando, respondió Ino bostezando, discutir con ella, sería más fastidioso, por lo que solo ignoraré esto, decía Naruto internamente, y miró hacia Sasuke, ¿qué pasa Sasuke?, ¿quieres comer?, porque si es eso, hay mucha comida, todo es de parte de Tsunami, porque está agradecida con nuestro sensei, y algún día se casará con él, decía Naruto divertido, ¿cuándo pasó eso?, decía Kakashi impactado, no le haga caso, Naruto siempre exagera las cosas, decía Ino suspirando, bueno jejejejejeje, decía el Peliplata riendo, pero Sasuke solo estaba mirando hacia la Yamanaka, porque sus padres jamás harían una alianza con él, bueno, ahora cómo haré para acercarme a las espadas de la neblina, decía Uchiha internamente, ¿sabes Uchiha, me das escalofríos?, decía Ino que se escondió detrás de Naruto, no hace falta que hagas eso, porque me iré, decía Sasuke molesto, wajajajaja, lo rechazaron, decía Ryusuke riendo muy fuerte, lo mismo te hicieron, respondió Sasuke aburrido, dijo el pelirrojo que lo miró de mala manera, pero Sakura miró la escena con incredulidad, porque Ino había rechazado a Sasuke, en un matrimonio arreglado, pero después miró hacia Ino.
que solo estaba comiendo, pero estaba detrás de Naruto, que lo miraba con una cara de molestia, porque ella se colgaba de su nuca, mientras que le pedía la comida, y Naruto le daba en su boca. Eso es como hacen todas las parejas. Oye, oye, Shikamaru, oye, decía Sakura susurrando hacia el Nara, que lo miró con mucha molestia. Oye, no me mires de esa manera, pero quiero que respondas unas preguntas, decía Sakura ofendida por la mirada que le dio su compañero de academia. Pero qué problemático, pero qué quieres saber, preguntó el Nara suspirando. Bueno, es acerca de ellos, preguntó la Haruno Seriya, mientras apuntaba hacia Naruto con Ino, porque Ino seguía en la nuca de Naruto, y Naruto le daba de comer, mientras que Ino sonreía. ¿Qué quieres saber?, preguntó el Nara sin interés. Como que quiero saber, es obvio lo que quiero saber, decía Sakura susurrando hacia Shikamaru. Bueno, y no le gusta Naruto, y Naruto, bueno, también siente lo mismo, respondió Shikamaru aburrido. Así no más, preguntó Sakura incrédula. El amor es problemático, pero Ino con Naruto, entrenaban desde niños, por lo que Ino se siente muy bien al lado de Naruto, y lo puedes ver con tus propios ojos. Es problemático, pero básicamente, son una pareja, dijo Shikamaru bostezando. Entiendo, por eso rechazo a Sasuke-kun, decía Sakura suspirando. Me, fue por dos cosas, decía el Nara que seguía bostezando. ¿Y cuál es?, preguntó Sakura nuevamente. Bueno, eso, tendrás que preguntarle eso a Ino, porque no quiero hablar, y tengo mucho sueño, porque mañana, iremos hacia el puente, y esta vez, será para terminarlo, respondió Shikamaru, que fue hacia sus compañeros, que seguían comiendo, y vio que Naruto estaba dándole de comer a Ino, porque decía que tenía sus manos muy fría, y que también, ella ganó en una adivinanza que hicieron hace apenas unos segundos, y Naruto estaba cumpliendo el castigo de Ino. Ustedes y sus apuestas problemáticas, pero ¿qué más da? Solo quiero dormir, para después ir hacia en el puente, para después ir hacia Konoha, para mirar las estúpidas nubes, y pensar que seré un algún día, decía Shikamaru riendo. Me, dijeron sus compañeros aburrido, rubios problemáticos, dijo el Nara ofendido. Pero en otra parte de la casa, bueno viejo, mañana haremos ese puente, decía Obito con una sonrisa, que Tasuna devolvió, y ahí estaba Tsunami, mientras le ponía incienso al altar de sus dos amadas personas. Y el Uchiha los miró por unos minutos, con que ellos son los héroes del pueblo, decía Obito mirando a un hombre con un niño, que estaban con una sonrisa. Sí, son mis más grandes héroes, respondió Tsunami mirando hacia las fotos. ¿Estás segura que quieres ir hacia Konoha?, preguntó Obito. Se rió. Sí, porque quiero que este país que ellos quisieron tanto, sea una de la cual estén orgullosos, respondió Tsunami sonriendo. Y lo será, lo sé, porque ustedes dos, las personas que se quedaron atrás, harán ese maravilloso milagro, dijo Obito, que también oró por ellos, para que descansaran en paz. Y Tasuna con Tsunami asintieron con una gran sonrisa, y al día siguiente, todos el pueblo de la ola, fueron hacia el puente. La construcción duró por unos meses muy largo, después que pasó esos meses. El puente fue terminado, todos festejaron ese día, porque por fin, eran libres, y también podrían comerciar con otros países. Y el día en que los shinobis con Tsunami se tuvieran que marchar, llegó, y ahora mismo, todos estaban en el puente que ahora mismo, llevaría el nombre de la hoja, y también de la esperanza. Me gusta ese nombre, la hoja que siempre trae la esperanza, decía Obito sonriendo. Bueno, es porque quiero que los héroes que pelearon con nosotros estén en ese puente, pero como son 8, no puedo hacer largo el nombre, por lo que solo puse la hoja de la esperanza, decía Tasuna mirando hacia los shinobis de la hoja, que asintieron con una sonrisa. Bien papá, estaré en la hoja, y no será solo por mí, será para todos ustedes, decía Tsunami sonriendo, y todas las personas de la ola asintieron con una gran sonrisa. Bien, nos vamos Tasuna, y la alianza se te entregará cuando Tsunami vea el acuerdo, y se los mandará con un halcón mensajero, dijo Kakashi mirando hacia Tasuna, que asintió con una sonrisa, y el grupo empezó a caminar hacia el puente. Que les vaya bien, y cuando me retire, iré hacia Konoha, para estar contigo Tsunami, decía Tasuna gritando, y la nombrada solo levantaba las manos con confirmación. Solo miren esto, decía Naruto mirando el puente.
puente, sí, es impresionante, decía Ino mirando el enorme puente, sin duda es problemático hacer estas cosas, decía el Nara mirando el gran puente, un Uchiha lo haría en cuestión de días, dijo Sasuke aburrido, ¿eso es cierto Obito?, preguntó Tsunami sorprendida, no, porque no somos constructores, respondió Obito con una gota estilo anime. Kuke, dijo Sasuke incrédulo, es verdad Sasuke, nunca podríamos hacer eso, es como cuando no podemos copiar las líneas de sangre, decía Obito se rió, ¿cómo es el llamado Aku?, decía Sasuke asintiendo, para después hablar, pero no me llama la atención hacer puentes, decía el Uchiha indiferente, ¿es normal ese chico?, preguntó Tsunami con una gota estilo anime, no le haga caso, es porque solo quiere ser poderoso, y ver algo que para él es simple, siempre quiere que su clan, lo haría con más eficacia, dijo Kakashi que estaba mirando un libro naranja, ya veo, orgullo, dijo Tsunami asintiendo para sí misma, pero después miró hacia el pelirrojo, que solo caminaba en la baranda del puente, y sonreía, sin duda son unos niños, decía Tsunami sonriendo, pero la rosada, solo miraba a Aino que solo hablaba con Naruto. Porque mira hacia la rubia, decía Tsunami curiosa, no me digas que hay un triángulo amoroso, decía Tsunami incrédula, Obito le salió una gota estilo anime, porque Tsunami imaginaba muchas cosas, y habló, es porque Sakura está enamorada de Sasuke, y Sasuke quería una alianza con el clan de la rubia, mi alumna, pero ella le dijo que no, y para Sakura, eso era algo sorpresiva, porque según lo que sé, ellas peleaban por la atención de Sasuke, pero apareció Naruto. El rubio, que también es mi alumno, y Ino, simplemente dejó ese amor de la infancia, para seguir a Naruto, que solo no le gusta que lo molesten, pero Ino siempre se sale con la suya, y en mi humilde opinión, ella quiere que su compañero de equipo, la mire como una chica que algún día, pueda ser la que podría ser su futura esposa. Dijo Obito asintiendo, ya veo, la chica Sakura, quiere esa oportunidad que Ino dejó pasar, pero según a sus ojos, ¿por qué no le entra que le vio al rubio? Porque según a sus ojos, el Uchiha, y me refiero al de tu clan, es mejor partido que él, decía Tsunami asintiendo, eso, pero la cosa es, que Sakura tiene algo de razón, porque Naruto, no tiene familia, y es más, nuestro tercer Hokage, lo trajo de los barrios más pobres de Konoha, y con la intención que sea un shinobi de la hoja, porque él vio un talento innato en él, y no se equivocó, porque Naruto, es muy fuerte, tanto es su talento, que pareciera, que fue hecho para ser un shinobi de la hoja, decía Obito mirando hacia el rubio, es como si conociera su procedencia, decía Tsunami más curiosa, así es, tal vez el tercero sepa más de ese chico. Porque, que un Kage ponga sus ojos en ti, es muy sospechoso, decía Kakashi que entró en la charla, entiendo, respondió Tsunami asintiendo, vete Kakashi, no estorbes, dijo Obito susurrando hacia el peliplata, solo estoy charlando, decía Kakashi ofendido, porque Obito lo estaba corriendo, solo vete, estorbas, decía Uchiha se rió, bien, maldición, y espero que no avances, decía Kakashi que se adelantó, ¿qué le pasa?, preguntó Tsunami. Mi curiosa, no es nada, es solo que dijo, que quería hacer algunos avances contigo, dijo Obito riendo, Kuke, no me gustan los tipos como él, dijo Tsunami ofendida, wajajajajaja, decía Obito riendo muy fuerte, y Kakashi escuchó eso, maldición, y encima no tenía oportunidad, maldito Obito, decía Kakashi molesto, deja de reírte, decía Tsunami molesta, oh, vamos Tsunami, Kakashi es un buen partido. Lo sé, porque todas las kunoichis, lo persiguen, decía Obito que seguía con su sonrisa, ¿es verdad lo que me dices?, preguntó Tsunami incrédula, lo es, y había una kunoichi que amaba desde niño, y me confesé, pero ella dijo que amaba a mi amigo, decía Obito apuntando hacia Kakashi, ya veo, pero bueno, creo que ya lo habías mencionado, decía Tsunami en una pose pensativa, jejejejeje, creo que sí, dijo Obito que se estaba riendo, pero después se puso a pensar también, para después ambos decir, jajajajaja, porque estaban confundidos, bien, pero la cosa que me dijiste, ya sabes, el que serías mi guía en Konoha, sigue en pie ¿verdad?, preguntó Tsunami con una sonrisa, y Obito alzó el pulgar, bien, porque quiero saber muchas cosas que pasa en Konoha, decía Tsunami con una sonrisa.
Bien, pues eso es algo que puedo hacer, porque después de todo, mis alumnos estarán de vacaciones, y es más, creo que también irán a unas misiones con el clan de Ino, decía Obito pensando, ¿cómo es eso Obito-sensei? Preguntó Ino mirando hacia Uchiha, bueno, Inoichi me pidió un favor, y era que quería conocer a mi equipo, decía Obito pensando, flashback, vemos a Uchiha que estaba comiendo algo de dango, cuando de repente apareció un rubio de ojos verdes. Oye Obito, mi hija está en tu equipo, ¿verdad? Preguntó el rubio. Sí, Inoichi-san, y la estoy entrenando como es debido, decía Uchiha sonriendo. Eso lo sé, porque Kusina fue tu sensei, y sé que te mataría si dejaras que una Kunoichi sea débil, decía Inoichi divertido. Eso fue un golpe bajo, pero tienes razón, Kusina-sensei me mataría. Decía Obito asustado, bien, quería que cuando pasen de estas misiones de rango C, quiero que me des permiso de llevármelos a unas misiones, porque Shikamaru y Ino, son los futuros líderes de los clanes Nara y Yamanaka, y quiero que vean lo que yo y Shikaku hacemos, dijo Inoichi se rió, bien, no tengo inconveniente, porque sé, que las relaciones con los Akimichi se rompió, y también quieres conocer a Naruto, ¿verdad? Mi otro alumno, dijo Obito mirando al líder Yamanaka, que asintió con una sonrisa, adivinaré, y no siempre lo menciona, y dice que es poderoso, decía Obito con una gota estilo anime, sí, siempre lo dice, y me llama mucho la atención, porque ella no destacó en la academia, pero cuando revise las misiones que hacía en estos días, siempre lo hacía con mucha facilidad, decía Inoichi pensando. Sí, ellos siempre terminaban rápido, era molesto, porque me hacían pedir más misiones, decía Obito suspirando, y también tus informes decían que ya eran muy fuertes, y eso es lo que me llama la atención, y por eso quiero llevármelos hacia unas misiones de infiltración, antes que comiencen los exámenes Chunin, dijo Inoichi se rió, bien, respondió Obito serio también, a fin de flashback, y eso pasó, decía Obito mirando hacia su equipo, pero qué problemático, decía Shikamaru suspirando, bien, eso creo, dijo Ino pensando, me metieron en algo que no quiero, pero qué más da, no hables de mí, Ino, es molesto, porque ahora, estoy en la mira de tu padre, decía Naruto molesto, solo dije la verdad, que eres fuerte, tanto así, que podrías humillarlo con solo mirarlo, decía Ino indiferente, oye, tienes razón. Decía Naruto asintiendo, porque primero se quiso enojar, pero después lo que dijo Ino era verdad, y eso le gustó, ¿lo ves? Dijo Obito apuntando hacia los rubios que seguían caminando juntos, ella sabe cómo manipularlo, pero con la verdad, decía Tsunami mirando hacia los rubios con una sonrisa, ni que fuera un Uchiha, para derrotarlo con una mirada, decía Sasuke indiferente, Kakashi abrió sus ojos muy grande, porque lo que decía Sasuke tenía mucha lógica, porque Itachi con Shisui siempre cuidaban de Naruto, mierda, él es un sobreviviente del clan Uchiha, decía Kakashi con los ojos muy grande, el Sandai me lo sabe, pero ¿quiénes son sus padres? Decía el Peliplata internamente, pero Obito seguía hablando con Tsunami, no, esto no puede ser verdad, mejor pregunto al Sandai por qué decir muchas cosas sin sentidos. Hará que me meta en problemas, decía Kakashi mientras se masajeaba su cabeza con mucho dolor, y el viaje duró por unas semanas, porque no pudieron correr a toda velocidad, porque Tsunami estaba con ellos, y cuando estaban llegando hacia la hoja, Tsunami abrió sus ojos muy grande, está sorprendida, porque esta es Konoha, decía Obito divertido, es impresionante, no lo puedo creer, con que esta es una aldea shinobi, decía Tsunami impresionada, mira hacia el monumento de los Hokage, porque algún día, mi cara estará en ese lugar, decía Obito mirando hacia el monumento de todos los Hokages, vaya, esto es impresionante, decía Tsunami mirando hacia las caras de piedras de los Hokages, pero solo los más fuertes están en ese sitio, decía Tsunami mirando hacia Obito, aunque no lo creas, ese Baka, es poderoso. Decía Kakashi mirando hacia su amigo de toda la vida, vamos Kakashi, es que mi ojo te gasta mucho chakra, y es por eso que no puedes durar mucho conmigo, decía Obito divertido, eso lo sé, y también me regañó Minato-sensei con Kusina-sama, porque decían que dependo mucho de este ojo, pero ahora,
Te lo devolveré, porque quiero entrenar a mis alumnos como debe ser, y sabes que mi línea de sangre siempre pudo rivalizar con tu clan, decía Kakashi divertido. Lo sé, porque solo con oler y sentir a su oponente, tu padre, podía rivalizar con los Sanin, y también con otro Uchiha, decía Obito divertido. Jejejejeje, bueno, qué bien que lo tengas en mente, porque mi chakra siempre fue de color blanco como mi padre, decía Kakashi que empezó a caminar, como que blanco, preguntó Sasuke confundido. El colmillo blanco de Konoha, Sakumo ataque, decía Naruto serio, pero qué problemático, con que Kakashi es su hijo, decía Shikamaru incrédulo. Kuke, pero ¿quién es ese colmillo blanco?, decía Sakura confundida. Es el shinobi que podía rivalizar en poder con los mismos Sanin legendarios, y no solo eso, había un Uchiha llamado Kitetsu Uchiha, pero el Uchiha, con el colmillo blanco, perecieron en la tercera guerra ninja. Bueno, eso es lo que dicen, decía Inosuke. También, ¿cómo es que conoces a esos shinobis?, preguntó Sakura con Sasuke serios. Bueno, en la biblioteca salen todos, decía Ino con una gota estilo anime muy grande. Sí, pero me sorprende que no saque su línea de sangre para las peleas. Con esa línea de sangre, podría acabar con Zabuza el solo, decía Naruto mirando a Kakashi, que solo se rascaba su cabeza avergonzado. Fin de capítulo. Bueno ninjas, estoy yendo muy despacio con la historia, porque tengo que hacer las otras historias también. Mañana no podré subir fic, lo siento por anticipado, pero el domingo subiré el de la voluntad del fuego de los Uchihas, el capítulo 2, así están las cosas, y también mandaré un video extra, porque me olvidé la semana pasada, jejejejeje, para que me hagan preguntas. Pero bueno, esta historia de voluntad Uchiha inquebrantable, es un Naruino, iré poco a poco contando la historia de Naruto con Itachi, y Shisui, como están escuchando, Kakashi sospecha de eso, y también, hablaré de su madre, que no es Kusina, jejejeje, pero bueno, así están las cosas, y eso no cambiaré, porque será un Naruino hasta el final de la historia. Pero sin más que decir. Chao.